Ok, hoy es día 2, hoy es martes, a estudiar toda la mañana. Voy entonces, busco a la nena a las 2:50 en la escuela. Entonces después a las 3:30 la llevo para gimnasia, hasta las 4:30. A las 4:30 vuelvo, voy a ver si puedo dejarla con la vieja o con mi esposa, si está aquí o si no está en la práctica, porque ella está haciendo una práctica en psicología. Y entonces después, pues por las tardes, tiene que ir para allá a hacer las evaluaciones a los nenes y todas esas cosas. A las 6 tengo mi clase de gimnasia. Estoy bien motivado. Esta semana ha sido bien diferente porque es la primera semana, hoy es el segundo día. Ayer fue mi primer día con programación personalizada por parte de Coach Benchy. Bien emocionado, pues porque estoy sintiéndome mucho, mucho mejor después de diverticulitis que me dio. Mira, by the way, mira esta cosa preciosa que me dio la nena. Hizo un Valentine's card. Si no me lo había dado, se lo había olvidado. Lo tengo en el bulto. Mira, tan chula. Esos somos los dos ahí. Eso va a molar ahí, mano. A veces que hacemos todas estas cosas, ¿verdad? Sí, pero go. Bueno, hoy es día número 3, miércoles. Vamos a meterle, dejar a la nena y estudiar. By the way, salí corriendo, estaba lloviendo. Tan pronto llegué el carro con la sombrilla, paró llover. Qué joderse. Stop, stop. What are you doing? Mira. Why are you taking mini steps? Yo estoy desbaratado de la clase de gimnasia de ayer. Me duele todo el upper body. Gracias a Dios que hoy es lower body después de esto. So, estudiar, después entrenar, and repeat. Ok, salí ahora a buscar a la nena y yo tenía solamente una preguntita. Ayer la luna estaba a otro nivel de intensa, se veía bien cerca, significa que estaba más cerca a nosotros. Y claramente eso altera grandemente la corriente y el movimiento de las nubes, por si no lo sabían. Ayer las nubes estaban a las millas. Si se dieron cuenta, las nubes estaban bien rápido. Y entonces hoy lleva lloviendo una cosa bárbara y a la misma vez las nubes están por todos lados. De que de super clear sky, ese momento está todo bien nublado. Coincidencia, yo no sé. No, contento que me compré el Life Aid. Por lo menos cada 2 días. Ahora que los compré ahora, pues estoy como que uno al día. Pero por lo menos cada 2 días o algo así, me la estoy dando. Son excelentes. Antes de bajarme, creo que tengo que coger y pasarme un rolito aquí. Porque me decía este papá de Valeria. Pantalones llenos de pelusa. Ahora sí, ahora estamos ready. Oh, man. Life Aid, man. Yes, man. Let's do this. Ya tocó el timbre. Vamos a buscar a la chiquitina. Hey. Let me see your shoes. Your new shoes. They're from Nike's. Yeah. I'm marking the letter S, and today classroom, I said Santa Claus because that's my favorite word. With the letter S. How about your last name? We start with the letter S. What's your last name? Sepúlveda. That's right.
tengo un hambrecita chévere, so ahora voy a coger, voy a comer para darle por lo menos 2 horitas, entonces después irme a entrenar. Y de ahí está un hunch de que las mareas definitivamente iban a ser afectadas. Y mira, usualmente para este nivelcito más o menos ahí, donde está marroncito y después verde, hasta ahí es que usualmente llega la marea está bien bajita, tiene que ser por la duna. Hice las primeras 2 partes, la primera con los GHD me quemó un poquito la espalda baja. Cuando llegué a los front squats ya la espalda baja estaba diciendo kaki. Ahora voy para los dumbbell step overs y yo creo que ese AMRAP va a estar bien pésimo, pero vamos para adelante, puñeta, vamos a ir metiéndole candela. Pucutu. Bueno, me cerraron el gimnasio, so el último AMRAP mañana lo voy a hacer a M. Eso es. Ok, esperando ahora que escampe un poquitito, porque sabes que tengo un hambre apestosa a otro nivel y voy a comer chicken teriyaki. Este es el truco. El arroz tiene que ser blanco y le añades brócoli. So, chicken teriyaki, arroz blanco y brócoli. Excelente comidita, a eso voy a meterle ahora. Y le voy a robar un tostón con ajo a Valerie. Dios mío, qué jaltera yo me voy a dar. Aquí yo tengo una jaltera que me voy a dar. Ok, ya llegué con esta comidita ahora. Me baño, me acuesto a dormir después de comer y se acabó. Ya se acabó el miércoles. How did you sleep last night? Good. Good. And I moved my right leg from my boo-boo on my right. Your boo-boo? And your boo-boo's getting better? Yeah. I love you. I love you too. Where are we going? To school! To school. No one's... Empezando el jueves. Bien cansado. Me duele todo el cuerpo. Tengo que seguir estudiando. Entonces, si acaso coger un power nap. Y entonces, después de coger el power nap, irme a entrenar por la tarde. 10xing it. Como dice Milton Pello, in the Cardone Zone. Y voy a estudiar ahora. Pero primero, tenía que coger echar un poquitito de la cremita esta. ¿Sabes? Ahí bien loco, bien cabrón. Aparentemente se acaba de posponer la presentación para marzo 6. So sabes que voy a tratar de coger y meterle ese AMRAP de que ya, ya,
Yes. Va a entrenar. God, it's so weird. Yeah. Ok, so como cambiaron la presentación para marzo 6, voy a coger un brequecito hoy, que llevo corrido todos estos días, y voy a meterle duro al entrenamiento por la tarde. Ahora, father duties first. So vamos a buscar a la nena a su clase de violín, entonces volvemos y me la llevo y se va conmigo para el gym. Y yo creo que Valerie puede ser que vaya por primera vez a CrossFit Swell. Vamos a ver cómo le va su primera clase, vamos a ver si le gusta, yo espero que se quede. La cosa está bien intensa porque yo llegué como 20 minutos antes a propósito y no hay parking. Explícame. Okay. You had a birthday today? It was for Aviance. Aviance. Oh. And I don't even want to walk fast because I don't care of the water. You don't care of the water? If it rains? Okay. Matt Fraser once said, what's the main part of your diet? He said rice. So we're gonna eat rice. Broccoli. And chicken. Boom. Pre-workout meal. My little princess. Doing homework. I need an eraser. You need an eraser? I need the pony ones. The pony ones? I'll get you one. I love you more. I love you more. I love you more. I love you more. To violin clap. En el Gainsbox, yo estoy suscrito a Gainsbox, que mensual me llegan cositas. Me llegó este Energy Aminos, bien bueno para añadirle un poquito de kick al pre-workout. Personalmente, yo estaría mismo usando un pre-workout bien bajito en cafeína, bien bajito en todo, bien como que low key. So, quería un kickcito más adicional y esto se ve y se está sintiendo de lo más. Mira, miren quién viene a acompañar a papá a entrenar. Say hi. Joder, no estaba programado, pero decidí hacer un poquito de handstand después de esos ring dips. Buena combinación para fatiga. Voy a morir. Me quité la camisa con la sudadera que tenía para no sudar el carro. No hay nada peor que coger y ponerte una camisa en chumba otra vez, porque tienes que ir a comprarle comida a la familia. Pero con los monchis que yo tengo, lo voy a comer. Es Martin, barbecue. Vamos a comer un pollo completo, bien cabrón. ¿Cuándo quiero conseguir la comida solito? Mira quién me encontré aquí, la monchosa. No confío en mí que yo iba a salir con el arrocito, el pollo, cositas nice. Vino para acá a ampliarse un mofongo, ¿verdad? ¿Cositas mofongo? No. ¿Qué? Hay que reírse. Como si no fuese suficiente los ejercicios de hoy,
portón no funciona. Vale dice que yo me parezco a Crybaby con este recito. Empezando ahora, vamos a grabar la programación del viernes. Esto ha sido casi una semana con Coach Bench y mañana, sábado, la última rutinita. Total. Ok, hoy es sábado, el último día de mi primera semana con los entrenamientos de Coach Benchy. Hoy terminamos con un buen combo de voy a hacer Linda y después voy a hacer rows con overhead lunges. So, vamos a ver cómo nos va esto. Hoy en el box, yo creo que se llama Cristal, la novia de Edwin, estaba con unos pantalones que tenían donas y parece que tenían las donas de los Simpsons, de Homero, la rosita con los sprinkles, y me dieron unas ganas de comer donas. So, hoy voy a coger y voy a comer en Kispiriki y me voy a pedir una docena de donas. Y la semana que viene voy para Guaynabo, que me dicen que hay una guaguita que tienen esas donas gigantes, y me voy a comprar las jodidas donas gigantes de Homero y me las voy a comer con Guille Garón. Pero ahora vamos a tener casi una docena entera de donas de Krispy Kreme y va a estar épico, épico, épico. Recovery para hoy. Estoy sumamente contento con esta semana. Le metí duro, pude estudiar, pude entrenar, pude hacer todas mis responsabilidades, pude coger y llevar para arriba y para abajo a la nena todas las cosas que tiene que hacer. Una semana sumamente productiva. Y me falta. Pero vamos a guardar eso. Mañana relax, recalibramos, descansamos, porque el lunes vamos heavy otra vez. Coach, súmame la programación, que estoy ready. Es que tú no entiendes lo épico que van a estar estas donas. Van a estar a otro nivel. A otro nivel. Yo creo que hoy greatness was achieved. Con los munchies que yo tengo y con la indecisión de todas las cosas que yo voy a pedir, yo decidí coger y bajarme, ni por el drive-thru para no ahorrarme. Porque yo me voy a dar unas alteras y voy a escoger exactamente lo que yo quiero. Un par de donitas así con crema, un par de chocolate y de todo. Vamos a meterle full. Oh, yo bien afrentado llegué pidiendo, mira, tienes de las donitas que parecen a las de los Simpsons. Y tratando de explicarle cómo eran las donitas y lo otro, y me dicen, no. Pero si tú no terminas así, como tú terminas de clinear, no clinear. Punto y se acabó. Okay. Esto está pasando. Que altera modal. Ok, ahora voy para un pequeño nap, power nap. De 30 minutitos, porque después voy a coger y a estudiar. This is how we do.